Hola, muy buenas noches a todos. ¿Cómo están, chicos? Bienvenidos una vez más a la clase de Inbound Marketing. Así que ya listos, preparados para empezar, ¿sí? Así que, bueno, para arrancar, déjenme ver un asunto por aquí. Vamos a compartir pantalla. Ok. Por si no, algunos no han entrado, pues esta es la plataforma, ¿verdad? Si no tienen acceso, les recomiendo pues que pidan el acceso ahí a Inglés Corporativo para que puedan meterse a la plataforma y poder completar los laboratorios que tenemos en cada sección. El día de ayer pues tocaba hacer el primer laboratorio de la sección 1 y el día de mañana pues toca hacer el laboratorio de la sección 2, ¿sí? Así que vamos a darle como respuesta a lo que es el laboratorio de la sección número 1. Vamos a ver. Ahí está. Aparte de eso, pues, y en el progreso del curso, ¿cómo es que vamos nosotros progresando, verdad? Valga la redundancia. O como decía por ahí un colega, valga la rebuznancia. Ok. Aquí podemos medir, por ejemplo, el laboratorio número 1. Para pasar se necesita el 70%. Aquí dice el laboratorio número 2, el laboratorio número 3, y así, ¿verdad? Hasta el final. ¿Ok? Y aquí tenemos por cada uno de las secciones cómo va el porcentaje, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante que lo podamos completar. ¿Ok, chicos? Podamos completar esta, lo que es la plataforma. Y aquí podemos ver cómo vamos en el progreso de la plataforma. Aquí también tenemos material de apoyo que estamos utilizando en este curso. Por si no lo han descargado, lo pueden descargar. O lo pueden imprimir si quieren. Aquí está la opción, ¿ve? De la opción de descargar, la opción de imprimir. Como usted quiera hacerlo. De todo el curso, ¿verdad? Ok. Aquí también, pues, veamos acá. Aparece algo de información acá del grupo de WhatsApp. Si no, yo creo que todos están en el grupo de WhatsApp ya. Aquí está, ¿ve? Para cualquier consulta. Ya he visto el instructor. Vamos a ver qué sale. No había fijado. Veamos. Ok. Permítanme un momento, chicos. Permítanme un momento. Ok, vamos a ver, sigamos. Aquí está básicamente la información del curso, ¿verdad? Del curso y cuántas personas supuestamente están inscritas. Pero bueno, aquí tenemos los miembros, exámenes especiales, certificado, que esto casi no se usa. Bueno, lo que más se usa básicamente, pues, el material de apoyo y obviamente, pues, los laboratorios, ¿verdad? Obviamente, los laboratorios, básico, los laboratorios. Bueno, hablando de laboratorios, antes de pasar al laboratorio, para darle respuesta al laboratorio, vamos a pasar lista. Así que me dijeron que tenía que pasarla temprano. Así que vamos a pasarla ahorita. Voy a darle compartir un ratito. Ok. Veamos. Alexis Valencia. Alexis Valencia. Acá, presente. Perfecto. Vamos a ver. Silvia Enríquez. Presente. Muy bien. Andrea del Carmen Sandoval. Buenas noches, presente. Buenas noches. Carlos Alberto Díaz. Carlos Alberto. Presente. Carlos. Ahí está. Presente. Perfecto. Presente desde Brasil. Excelente. Celia Albertina Aparicio. Buenas noches, presente. Buenas noches. Celina Lisset Arriaza. Hola, buenas noches. Buenas noches. Ok. Claudia Carolina López. Presente.
Ok. Edwin Omar López. Presente. Perfecto. Eric Roberto González. ¿No está Eric? Bueno. Erika Karina Cepeda. Buenas noches, presente. Buenas noches. Henry Vladimir Serna. Buenas noches, presente. Buenas noches. Jacqueline Roxana Jovel. Jacqueline Roxana. ¿No está Jacqueline? Ok. Jocelyn Elizabeth Lozano. Jocelyn Elizabeth Lozano. ¿No está? Ok. Déjenme revisar un asunto acá. Permítanme un momentito. Ok, sigamos. Quedamos en Jocelyn Elizabeth Lozano. No estaba, ¿verdad? José Ángel López. Presente. Bien. José Balmore Montenegro. Presente. Okay. Juan Carlos Rodríguez. Hola, buenas noches. Presente. Buenas noches. Carla María Fuentes. Presente. Juan Ramón Guzmán. Perfecto. Ah, Manuel, perdón, tiene razón, Manuel Ramón Guzmán, mis disculpas. Marcela Guadalupe Serrano. Presente. Ok, María Elizabeth Morán. Presente. Perfecto. Miguel Johnny Cepeda. Miguel Johnny Cepeda. ¿Está? Bueno. Natalie Gabriela Rodríguez. Natalie Gabriela Rodríguez. Presente. Excelente. Muy bien. Norma Yesenia Chegoyen. Presente, buenas noches. Y mi compañera Jacqueline se va a conectar más tardecito. Ah, ok. Jacqueline, quiero ver. Ah, ok. Jocelyn también me dijo que se iba a conectar más tarde. Hoy está Jocelyn. Quiero ver. Ah, no. Raquel Beatriz Menéndez. Hola, buenas noches. Presente. Buenas noches. Ok. Rodrigo Antonio Castillo. Presente. Rosa Maideli Andino. Buenas noches, presente. Buenas noches. Sonia Margarita Ábalos. Presente. Tatiana Saraí Romero. Presente. Buenas noches. Buenas noches. Y Vanessa Beatriz Gómez. Presente. Ok, perfecto. Bueno, ya teniendo aquí... Muy bien. Ok, ya estamos aquí todos los poderes. Vanessa me dijo presente, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, ya con todos los poderes arrancamos. Arrancamos con la clase de hoy. Y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante que es sobre cómo crear publicaciones para blogs. ¿Sí? Cómo ser bloguero, ¿verdad? ¿Cuál es la diferencia entre un blog y un sitio web? A ver, ¿quién me dice? ¿Cuál es la diferencia entre un blog y un sitio web?
¿Alguien me puede decir? ¿Alguna idea? Quizás el blog es como para generar contenido acerca de un tema en específico, digamos, y una página web es para comercializar productos. Más o menos, por ahí vamos, ¿sí? Más o menos por ahí es. Bueno, resulta que un blog, a ver, como dijo pues aquí la compañera, es un sitio web, pero diseñado para generar mucho contenido, ¿sí? Para generar contenido, y mientras mejor sea el contenido, pues va a ser, pues, va a tener mayor éxito, ¿sí? Va a tener mucho, mucho mayor éxito, ¿ok? Entonces, vamos a arrancar ahorita con esto de los blogs. ¿Por qué publicar blogs ayuda a tu empresa a crecer? A ver, ¿por qué? ¿Por qué yo puedo, mi empresa vende artículos, qué sé yo, zapatos? ¿Por qué tengo que publicar un blog? A ver, ¿a quién se le ocurre? Puede ser que porque para un blog se debe de tener contenido actualizado. Si estamos hablando de zapatos, puede ser que puedan colocar las nuevas tendencias, por ejemplo. Ok, ok. Sí, tiene razón. Parte de lo que me ha dicho tiene razón, tiene que ver con el blog. Ahora bien, resulta que Google le encanta la información, le fascina la información. Y mientras mejor información tenga, un blog es mejor. Porque entonces va a venir Google y lo que va a hacer es recomendar mi sitio. ¿Okay? Vamos a recomendar mi sitio. Por ejemplo, vamos a ir a el internet. A ver aquí ejemplos prácticos. Vamos. Hola, buenas noches. También creo que la importancia de los blogs muchas veces es, por ejemplo, con Google. Un ejemplo, Google Display. Muchas veces, si tenemos esa plataforma o tenemos la opción de Google Display, muchas veces en los blogs nos puede salir como contenido o más bien algún anuncio de alguna página, por ejemplo, o de alguna página web, y que nos pueda referir. Entonces creo que también es importante para mí, bueno, en ese caso los blogs nos pueden referir hasta a ciertos tipos de contenidos o a ciertos, o hacer llegar a nuestra landing page, por ejemplo. Ok, vaya. Usted ha hablado de un detalle bien interesante, que es Google Display, y muchos se van a quedar pensando, ¿qué es eso? Bueno, tanto Facebook como Google tiene su red display. ¿Qué es eso de red display? Es, usted se ha metido de repente a algunas páginas en las cuales usted ha visto algún banner así, ¿verdad? De repente, o de repente así de lado, algún banner, ¿verdad? La cámara, vamos a ver, al otro lado, por acá. De repente ve así, ¿verdad? Un ladito el banner, hacia arriba o abajo, un banner con publicidad. Ese, pues, es la red display de Google y la red display de Facebook, porque Facebook también tiene su propia red display, donde pasan sus anuncios. Entonces, eso se le conoce como monetizar el blog. Y se puede monetizar de dos maneras, básicamente. Bueno, de tres podríamos decirlo, pero son dos las que más se ocupan. Y la primera es cuando nosotros ocupamos eso, la red display de Google y de Facebook, y colocamos anuncios en nuestro blog. Y cada gente que le dé clic, a mí me están pagando. Esa es una manera de poder monetizar un blog. La otra manera de poder monetizar un blog es a través de comercio afiliados. ¿Qué es eso de comercio afiliados? Hay muchas compañías que dan porcentaje de comisión, simplemente porque nosotros recomendamos el producto, la gente le hizo clic en el enlace en mi blog y van a parar a lo que es estas tiendas y compran, ¿verdad? Ejemplo claro es Amazon. Amazon y otras compañías más tienen su red de afiliados. Y usted perfectamente se puede inscribir a ellos. Y hay muchas empresas, muchas tiendas que tienen ese sistema de afiliados. Entonces, comercio afiliados es otra manera de poder monetizar un blog. Que ya vamos a ver ejemplos de eso. ¿Cómo es que funciona todo eso? Y hablando de eso, vamos a ver lo que estábamos hablando, lo que la compañera comentó de la red display. ¿Okay? ¿Qué
que dicho sea de paso, si usted va a hacer, este es un consejo, si usted va a hacer una campaña en marketing digital en Google, le recomiendo que si va a ocupar también la red display, que haga dos campañas distintas, porque si no, el presupuesto se diluye. Entonces, siempre es recomendable separar. O sea, campañas por, nada más por la red display, o campañas nada más por palabras claves. No recomiendo que una las dos cosas, sino que sepárelas, porque si no, no va a haber mucho resultado. Bueno, vamos a ver acá. Aquí hay un sitio que yo usualmente me meto para medir la velocidad. A ver, de velocidad. Y aquí vamos a ver sobre la red display. Este cabal. Bueno, no vamos a medir la velocidad ahora, sino que lo que me interesa es la publicidad que aquí aparece. Esta es publicidad de Google. Entonces, este sitio está mal clic. O de repente dice, el 3%, le voy a dar clic. El plan anual, suscríbete ahora. HBO Max, a los que no se han inscrito. Entonces, o de repente, ve el 50%, está interesante. Le doy clic, quiero comprar un celular. Entonces, esta página está monetizada a través de la red display, que se le conoce también como Google AdSense. Está Google Ads, que es donde hacemos las campañas de marketing digital, y está Google AdSense, que es la plataforma donde se opera todo esto, ¿sí? Donde uno se inscribe y de repente le dicen, ok, usted tiene que poner, y ya le dan las dimensiones, ¿verdad? En su página tiene que poner un banner de tanto por tanto y le va a insertar este código. Usted inserta el código y automáticamente ellos pues cambian a su antojo los anuncios que van a aparecer acá, ¿sí? Y por eso ellos le pagan. Entonces, mientras más tenga lo que es mayor cantidad de personas que vean mi sitio, mejor. ¿Por qué? Porque más de alguno le va a dar clic y me van a pagar por eso. Entonces, esta es una muy buena opción porque hay gente que comienza a desarrollar diferentes tipos de páginas. Por ejemplo, esta es una, porque ¿quién no necesita un test de velocidad? De repente dice, ¿qué le pasó al internet? Voy a buscar un test de velocidad. Y aquí, pum, le doy y me mide la velocidad. No lo voy a hacer ahorita porque estamos aquí conectados. Me va a medir bien poquito. Quizás, bueno, miramos la vez, pato mío. Me mató la curiosidad, perdón. Vamos a ver si no me están robando. Veamos. Bueno, que ahorita no creo que me mida lo que tiene que medir. Porque hay varios dispositivos conectados. 26 de descarga. Ok. Tendría que ser 70, pero bueno. Dejémoslo hasta acá. Entonces, esto es lo que la compañera estaba diciendo, ¿verdad? Google AdSense, o lo que es la red display de Google y Facebook. Ok, compañeros. Pero íbamos a hacerlo en la plataforma, ¿verdad? Me había escapado. Perdón. Se me fue. A ver. Eso nos habíamos quedado pendientes. Ok, aquí está. Vamos a darle respuesta al laboratorio. Veamos. Es una técnica de marketing automatizada y orientada a la educación o maduración de oportunidades de negocios. Es el lead nutrition, es decir, la nutrición de leads. ¿Por qué se le llama nutrición de leads? Porque se va trabajando, es decir, va paso por paso. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo el día de ayer el camino del comprador, ¿verdad? El camino del leads. Primero el reconocimiento, después la consideración y por último la conversión. En todo ese camino, en todo ese embudo, nosotros nutrimos los leads. Es decir, les damos información de tal manera o le damos lo que se le conoce como lead magnet para agarrar al lead, atrapar al lead y que el lead esté entusiasmado en agarrar mi producto y servicio. ¿Ok? Entonces, a eso se le conoce como lead nutrition. Atraer, convertir, cerrar y deleitar son las fases de la metodología inbound, ¿ok? De la metodología inbound. Ya dijimos que existe lo que es inbound marketing y outbound marketing. Es decir, inbound es cuando yo estoy jalando al comprador a mi producto y servicio. Y el outbound es cuando yo estoy empujando mi producto a las manos del cliente, ¿ok? Vamos a ver. Inbound sales hace referencia a un proceso de ventas que tiene el objetivo de gestionar las oportunidades de negocio, calificarlas y conducirlas por un embudo de ventas hasta que se convierte en un cliente. ¿Okay? Esto es inbound sales. Es decir,
ventas a través de la metodología Inbound. ¿Y qué es el marketing de contenidos? El marketing de contenidos es el arte de comunicar con tus prospectos y clientes sin intentar vender. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué si todo tiene que relacionarse con la venta? Bueno, hay una diferencia en que yo quiera vender a que ellos me compren. Son dos cosas distintas, ¿ok? Acordémonos que a nadie le gusta que le vendan, pero a todos nos gusta comprar. Entonces, eso es lo que hace la metodología IMO. Te seduce de tal manera que tú digas, yo quiero comprar eso. O sea, nadie te está diciendo, mira, comprarlo, te lo estoy vendiendo, agarrarlo. No, nadie te lo está diciendo. Simplemente tú tomas la decisión como cliente, como consumidor, y decís, a mí me interesa eso y yo lo quiero tomar. Entonces, por eso es importante el contenido. El contenido en el inbound marketing es vital. ¿Por qué? Porque a través del contenido es que nosotros seducimos al cliente. Es decir, le damos la confianza en que nosotros somos los expertos, le damos la confianza en que nosotros se tiene que ir con nosotros definitivamente porque le vamos a ayudar a resolver su problema. ¿Ok? Veamos. ¿Cuál es la estrategia de contenido a largo plazo? ¿Ok? Establecer objetivos a largo plazo, auditar y evaluar las iniciativas y los materiales de tu organización, identificar el recorrido del comprador de tus buyer personas. O sea, todo eso se hace siempre, ¿verdad? Toda la vida siempre. Ahora bien, dentro del blogging, bueno, me voy a meter al blogging, esto tiene que ver, bueno, sí tiene que ver con contenido. Existe algo que se le conoce como contenido evergreen, ¿sí? Ojo con eso, contenido evergreen. ¿Qué es un contenido evergreen? Un contenido evergreen es que siempre, siempre, siempre puede ser reutilizable. Eso estamos hablando también de campañas de marketing digital, posts en las redes sociales, posts en lo que es el blog, y todo eso son contenido evergreen, que es decir, que funciona siempre. Por ejemplo, de repente yo puedo sacar mi contenido evergreen de alguna promoción, 2x1, 50% de descuento, 35% de descuento, etcétera. Y eso solo es una promoción, es decir, un tiempo estimado, determinado. Entonces viene, y una vez termina la promoción, se acabó. Hasta después digo yo, ok, vamos a volver a sacar la misma promoción. Entonces, ¿qué hago yo? El mismo contenido lo vuelvo a sacar. Eso es un contenido evergreen. Lo mismo sucede con los posts en los blogs. Que de repente yo vengo, lanzo mi post, ¿ok? Lanzo mi post, o sea, mi artículo, otras palabras, mi artículo, y es un tipo de artículo que puede funcionar para siempre. Hay artículos que funcionan para siempre, un evergreen, ¿verdad? O sea, va a estar vigente toda la vida. ¿Cuáles podrían ser? Podrían ser, por ejemplo, consejos para bajar de peso, por decir algo. Consejos para hornear, ¿sí? Consejos ¿Para qué podría ser? Para lo que es el matrimonio, educación de los hijos. Ese tipo de temas, que eso nunca pasa de moda, eso siempre está. Entonces, ese tipo de contenido puede ser un contenido evergreen, es decir, hacerlo siempre, poderlo publicar siempre. ¿Ok? Y eso hacen muchas empresas. De repente, un contenido que hicieron hace 5 años lo vuelven a lanzar. ¿Por qué? Porque es un contenido que no pasa de moda, un contenido evergreen. ¿Ok? Ahora bien, vámonos. Ya vimos aquí lo que es la plataforma. ¿Ok? Esta es la plataforma. Una vez más, pues, pongámonos las pilas con la plataforma. Y regresamos acá. Ok. ¿Por qué ayuda a crecer? ¿Por qué ayuda la publico a hacer un blog a mi empresa? Por el posicionamiento SEO. Por eso me ayuda. Porque si yo tengo un sitio web que no tiene blog, entonces, Google no me lo va a recomendar. Tal vez me lo recomienda dependiendo del tráfico. Posiblemente a través de una campaña de marketing digital en Facebook, Google diga, ok, este sitio tiene mucho tráfico. Entonces lo puede recomendar. Pero no contenido orgánico, sino contenido pagado. Es decir, yo estoy pagando una campaña de marketing digital para que la gente llegue a mi blog. Entonces, ¿por qué puede pasar? O sea, podemos utilizar, y de hecho es una de las estrategias para marketing de afiliados. Y para que Google rapidito te suba a los primeros niveles. ¿Ok? Acordémonos que estuvimos hablando el día de ayer sobre páginas de autoridad. Y hay un, ¿cómo se llama esto? Hay una aplicación que nos indica qué tanta autoridad tiene una página, que es la aplicación Moz, o
con Z, que la vamos a ver ahorita. Usted la puede instalar en su navegador y le va a indicar qué tanta autoridad tiene una página. Yo no sé si la desinstalé o la instalé. Vamos. No, pues no la desinstalé. Bueno, pero la vamos a ver ahorita. Aquí está. Este es un software que nos ayuda a poder saber información sobre las páginas. Por ejemplo, cuántos son, nos ayuda a medir el SEO de la página, el MOS. Es decir, cuántos links tiene internos, cuántos backlinks tiene, que vamos a ver cuando veamos SEO avanzado de la de día de mañana, si no me equivoco. Vamos a ver SEO y vamos a ver SEO básico y SEO avanzado. Entonces, podemos ver esta página, aquí ve, nos tira métricas sobre sitio web. Nos tira métricas sobre sitio web. No sé si tiene, hay alguna captura de cómo es que se ve. Voy a buscar aquí tal vez alguna captura. Para que veamos la interfaz, cómo es que se ve. Aquí está, esta es una. Es una captura. Vaya, así se ve. Cuando usted instala la herramienta y la enciende, porque la puede encender y apagar, así se le va a ver. Aquí está, página de autoridad. De rango tiene 28 y tiene 4 links dentro de esta página. Aquí tenemos 40, 37, 32. Aquí estamos midiendo la autoridad de la página. ¿Cómo Google la clasifica? ¿Ok? Y aquí nos está diciendo, mire esta. Tiene 129 links. Voy a ver si mejor bajo la imagen. Lo veo un poquito más grande. Pero justo así se ve la herramienta cuando uno la instala. Uy, no la puedo bajar. Es pagada al ingresar los datos de una página real. Unas cosas son gratis, otras cosas sí. Por ejemplo, esto que estamos viendo acá es gratis. O sea, yo puedo ver totalmente gratis contra quién estoy compitiendo. O sea, yo de repente hago un blog de qué sé yo, de planchas para pelo, por decir algo, planchas para pelo. Entonces, aquí yo puedo ver contra quiénes estoy compitiendo y qué autoridad tiene. Esta podemos agrandar un poquito más. Mucho que mejor. Mucho mejor acá. Vamos a compartir esta pantalla, chicos. Ok. Ahí estamos. Entonces, así se ve justo la herramienta MOS. Cuando uno la instala. Entonces, vamos a ver aquí, midiendo las páginas de autoridad. Este tiene 13, 13, 20 y 14. Mire, este tiene 50 links dentro de su página. Este tiene 35. Este DA significa, como dice aquí, dominio de autoridad. ¿Okay? Esto más que todo lo mide el algoritmo, que tanta autoridad tiene el dominio, pero esto no nos interesa mucho. Nos interesa más esto de acá. ¿Por qué no nos interesa mucho esto? Bueno, porque esto se logra mediante el tiempo. O sea, y afecta mucho más el SEO cuando una página tiene autoridad que cuando un dominio tiene autoridad. Cuando una página tiene autoridad me está indicando a mí qué tan buena es la calidad de los artículos que están versus otro tipo de páginas. Entonces, esto es lo que mide Google
en primera instancia. Y es lo que a mí me interesa. Que esto suba, donde dice PA. Aquí tenemos, mire, 35 links. Y tiene 50 links dentro de la página. Aquí ya me están midiendo qué tanta autoridad tiene. Ahora bien, un consejo que usted se va a meter a hacer este rollo de marketing de afiliados o blogs, ¿verdad? Que no pase su competencia de 40 o 50, este numerito de acá. La página de autoridad que no pase de 40 o 50. ¿Por qué? Porque ya arriba de eso, te va a costar un poco que Google lo lleve a los primeros lugares. Te va a costar un poco. No es imposible, pero le va a costar. Cuando estamos hablando de que Google lo lleve a los primeros lugares, estamos hablando de SEO. Es decir, haciéndolo de manera orgánica, sin pagar nada. ¿Ok? Claro, como les dije, al inicio podemos ocupar una campaña de marketing digital, pero no en Google, sino que en Facebook, para generar tráfico a mi blog. Entonces, esa es una de las estrategias que se ocupa. Por cierto, nadie se la va a decir, ahorita le estamos revelando el secreto. nadie le dice lo que le estoy diciendo ahorita. Así que si usted lo quiere hacer, apúntelo. Para que tenga un resultado mucho más rápido, tiene que hacer una campaña de marketing digital en Facebook. Para generar tráfico de calidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Google mide. ¿De dónde viene el tráfico? Dice, ok, el tráfico viene de Facebook, una página de autoridad. Claro que sí, Facebook tiene una página de autoridad, bastante autoridad. Entonces, viene de Facebook el tráfico, entonces debe ser algo bueno. Es lo que dice el algoritmo de Google. Entonces, su PA, página de autoridad, va a ir subiendo, subiendo, subiendo. Inclusive, hay muchos blogs que les ha ido tan bien que le pueden ganar a ciertas páginas que son viejísimas, como por ejemplo Amazon, por decir un ejemplo, Walmart, en ciertos artículos. Cuando digo artículos me refiero a post, ¿verdad? Y vamos a hablar, vamos a meternos más a profundidad sobre eso. Entonces, que este tema, por cierto, va bien ligado al tema de mañana, ¿sí? Que es cómo hacer un SEO, Search Engine Optimization. Entonces, aquí podemos ver, de entrada, como les decía, esto es muy importante, la cantidad de links que tiene dentro de la página. ¿Ok? O la cantidad de backlinks que tiene. También ese es otro rollo, que lo vamos a ver el día de mañana. Bueno, entonces aquí podemos nosotros medir contra quién estamos compitiendo, qué tanta autoridad tiene y cuánto nos va a costar pues, llegar a ese punto. Hay temas que son muy competitivos. Por ejemplo, los blogs de viajes. Ese es uno. Uf, una cantidad horrorosa de blogs de viajes que hay. El mercado está inundado de blogs de viajes. Y aún hay gente que saca sus blogs de viajes. Ok. Bueno, sigamos con la presentación. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿Está quedando claro, sí o no? Si no entienden algo, por favor, pregunten. Bueno, recapitulando la pregunta que me hicieron por ahí, esa parte que estábamos viendo en la pantalla, esa es gratis, no se paga. Usted lo puede accesar de esa manera. Ya otras métricas interesantes sí habría que pagar, pero por lo menos esa parte no. ¿Ok? Esa parte no se paga. Bueno, sigamos. Veamos. El blog sirve para atraer visitantes nuevos y convertir a esos visitantes en leads. Eso básicamente nos sirve el blog. ¿Por qué razón un blog me va a convertir esos visitantes en leads? Bueno, de blogs, digámoslo, hay tres tipos de blogs. Lo vamos a ver ahorita. Perdón. Bueno, hay tres tipos de blogs. Están los blogs que no tienen nada comercial, es decir, la persona simplemente quiso hacer un blog para exponer ciertos temas, ¿verdad? Por ejemplo, hay un blog que a mí me gustó mucho cuando lo encontré, se llama, no recuerdo. Ahí está. Es simplemente pues una abogada que vive en España, que simplemente lo que hace es escribir. O sea, aquí no está vendiendo absolutamente nada, este blog no está monetizado, simplemente lo que quiso pues es compartir parte de su vida
y escribir. Y aquí está hablando, por ejemplo, este, la fuerza del cariño, aquí está con su hijo, está en España, digo yo que es España, no sé por qué esta señora viaja de vez en cuando. Dice cómo comprar un equipo de Madrid con la descripción está ahí. Bueno, este, y aquí comienza a escribir. Aquí tenemos las entradas recientes, de cómo las últimas entradas. Aquí tenemos dejar un comentario. A Serendipia, no sé qué será eso. No sé si es el nombre de la niña. Y así podemos hablar, ¿verdad? Aquí, a mí lo que me gustó de este blog de inicio que yo lo encontré fue porque ellos hicieron un viaje por Europa, no recuerdo qué país, creo que Italia, Alemania, no sé por dónde, y aquí está documentado. Y después viajaron a no sé dónde. A ver si está por acá. Y aquí está, ya. Y eso fue lo que a mí me interesó y me gustó, pues, el contenido. El contenido. De San Sebastián por los niños. San Sebastián es la ciudad del norte, es una región del norte de España, en el País Vasco. Este es el esposo. Y ahí comienza, ¿verdad? Los alojamientos, el alojamiento, ¿verdad? Ahí está dando algunos tips, ¿verdad? Es San Sebastián. La San Sebastián es muy famoso por las playas, tiene muy bonitas playas. Aquí toma fotos todo el día 2, el Museo de Ciencias. Este es el Museo de Ciencias. Ahí va, ¿ves? Bien bonito, bien interesante las fotos que toma, muy bonitas. Y lo que habla, la verdad. El día 3, dice Hondarribia, San Sebastián. Imagino que es un lugar. Y así habla, pues, diferentes cosas, ¿verdad? Entonces, pero no es este viaje que el que a mí me interesó, sino uno que estaba en otra parte de Europa, pero no recuerdo. Bueno, la cuestión es que este blog no está monetizado, es decir, no hay publicidad acá, no tiene Google Ads, perdón, Google AdSense, no hay, ¿cómo se llama? Absolutamente nada, no vende absolutamente nada. Entonces, este es un tipo de blog, simplemente alguien que quiere compartir información, simplemente porque quiere compartir información. Así de sencillo, es su hobby. Y así como uno van al cine, leen libros, le gusta Netflix, pues ella, su hobby es compartir esto. Ok. Este es el primer tipo de blogs. Que así como estos hay un montón. No crean, hay un montón. Este está hablando pues de su vida personal. Hay otros que hablan de otras cosas. El otro tipo de blog, que digámoslo, es el más común, es el blog que está diseñado para generar dinero a través de comercio de afiliados. Como les decía, hay empresas que pagan cierto porcentaje, simplemente porque alguien le dio clic, ¿verdad? Vamos a buscar algunos. Bueno. ¿Alguien de ustedes se acuerda cómo es que se llama la tablet de Amazon? Tiene un nombre. Kindle. Quiero buscar uno que me gustó bastante. Ok, tendencias. Me imagino que este blog ha de hablar de un montón de cosas. Quiero ver el menú. Ah, aquí está. Moda, belleza, tecnología y hogar. Entonces, eso es lo que habla este blog. Vamos a ver acá. Información que tiene. Ok, opciones de ofrece Amazon. Perfecto. Se explica acá. ¿Qué va a suceder?
Ok. Un error. Bueno, a ver qué pasa. Este blog está monetizado a través de comercio enviado, definitivamente. ¿Por qué razón? Miren esto de acá. Aquí ya me están vendiendo. ¿Y qué es lo que están haciendo? Simplemente Amazon saca cuáles son aquellos artículos que más se venden. Amazon tiene esa información. Entonces, me imagino que, por ejemplo, en este es un blog, esta parte estamos hablando de tecnología. Entonces, ¿qué es lo que me va a poner? Cosas de tecnología. Bueno, menos este, ¿verdad? La falda no tiene nada que ver con tecnología. Pero bueno, entonces, eso es lo que hace mucha gente que hace blogs. Están inscritos al programa de afiliados de Amazon, en este caso de este blog, y dice, ok, todo lo que venga de esta página, yo le voy a dar una comisión al dueño. Me imagino que es esta Ana Pardo, ¿verdad? Me imagino que es la dueña de este blog. Ahora bien, ¿cómo sé yo que Amazon me va a pagar? ¿Sí? ¿Cómo sé yo que Amazon me va a pagar? Bueno, es bien sencillo. Cuando yo le doy clic a alguna cosa y me lanza a Amazon, Amazon inmediatamente, captura mi IP, la captura. Entonces, si yo hago una compra, aunque sea otro día, pero de este mismo dispositivo, Amazon, como ya capturó la IP de mi máquina, entonces lo que va a hacer es darle la comisión a la persona. ¿Sí? Darle la comisión al blog. Eso se llama comercio afiliado. Entonces, hay dos tipos de información que se dan en un blog. Sí, hay dos tipos de información. Hay una que es información como tal y el propósito no es vender. El propósito es generar un buen contenido. Ese es el propósito de uno de los posts. Y otro de los posts, obviamente, sí es vender. Sí, o sea, hay dos tipos de posts que se manejan en lo que son en lo que son el comercio afiliado, en lo que son los blogs. Hay dos tipos de posts. El uno solo que es informativo, nada más. Y no le va a vender absolutamente nada. Y otro que sí está diseñado para vender. Entonces son los dos tipos. ¿Ok? Los dos tipos de posts que se hace dentro de un sitio, dentro de un blog. ¿Ok? Por ejemplo, este es un post diseñado para vender, definitivamente. ¿Por qué? Porque me va a lanzar a Amazon, me va a lanzar a otros lados, aunque tiene información. Mira esta información muy interesante, está los precios. ¿Ok? ¿Sí? Esta es otra cosa. Entonces, también otro blog que a mí me encanta. Se llama A Wendy's Guy, se llama. A Wendy's Guy. Es una guía para la gente que quiere ir a Nueva York. Específicamente solo Nueva York. Bastante, bastante completa, la verdad. Han ido a Rebus. ¿Cómo es? A rebusteciendo. No. Rebusteciendo. Raras palabras. Bueno, lo han ido haciendo más grande. En medida pasa el tiempo. Bueno, entonces aquí tenemos a este blog, Wendy's Guy, y aquí uno solo nos dice, descuentos en Nueva York. Entonces aquí voy a encontrar netamente ventas, alojamientos, qué hacer en Nueva York, consejos, shopping, guías de Nueva York. Bueno, aquí está lo que es este sitio, y empieza aquí con The Basic, 7 días. ¿Qué visitar en Nueva York en 7 días? Están acá. ¿Qué cosas voy a visitar en Nueva York en 7 días? Y aquí tenemos, ¿ve? Contenido del artículo. El puente de Brooklyn, el Financial District, el Estatua de la Libertad, Top of the Rock, Central Park, ahí va, Times Square. ¿Eh? Y aquí va todo el blog, información del blog. Puente de Brooklyn, Estatua de la Libertad. Y comienza a darme información. Muy probablemente este aquí no me esté vendiendo nada, probablemente, ya vamos a ver. Algunos sí, otros no, posiblemente. Vamos, le voy acá. Ah, mire qué interesante, 10% de descuento. Ok, ya vamos a ver eso. Comprar entradas. Si yo le doy clic ahí, no aseguro que me mande para el sitio, ahí está, ¿eh? Civitatis. Entonces, ¿qué sucede aquí? Bueno, las entradas a la persona dueña del blog le van a dar su comisión. Así de sencillo. Ok, ¿ves? Los que quieren ir, no se permiten mascotas. Ok, vamos a ver, Jacqueline, díganos, cuéntanos. Mi consulta es, ¿cómo hacemos nosotros, si yo soy la dueña del blog,
¿cómo hago para tener como el control de las compras que se han hecho en mi página? Porque sí, Amazon tiene, ¿verdad? Pero ¿y qué tal si él me paga algo y no es lo que, no es realmente? ¿Y yo cómo puedo verificar? ¿Hay alguna forma en que pueda verificarlo? Sí, se puede. O sea, todos esos comercios que tienen ese sistema de comercio afiliados tienen una página especial que solo es para usted, donde le indican todas las compras que se han hecho. ¿Sí? Ahí le indican. Tal vez no le van a poner el nombre de la persona, pero sí le ponen tal fecha, si usted compra tal artículo, su comisión es tanto. Y ahí se lo desglosan. Ahí se lo desglosan. En el caso de este blog de Wendy Sky, ella se ha metido en un montón de comercios, un montonazo. Está con Booking.com, en cuestión de hoteles, por ejemplo, está en esta. He visto también que es una cosa de renta de bicicleta, o sea, se ha metido por todos lados en Nueva York, con ese sistema de comercio afiliado. O sea, la persona jala de todos lados, comisiones. Pero sí, pero mi pregunta es que si uno puede tener como, puede generar los, como los datos de a quiénes compraron. Porque okay. Puede la empresa, ¿verdad? Con la que estoy afiliada, o sea, con la que estoy afiliada, sí, ellos tienen los datos porque ahí se hizo la transacción. Pero yo, o sea, ¿yo puedo verificar también eso o no puedo? No se puede, no se puede. Solo confiamos en los datos que ellos tienen. ¿Alguna manera de poderlo hacer nosotros? No. Podemos nosotros, sí, saber quiénes le dieron clic. Pero si compraron o no compraron, eso sí no lo sabemos. Porque eso sí se puede medir. ¿Cuántos dieron clic en mi página a tal artículo? Eso sí yo lo puedo medir. Pero ¿qué tanto compraron de esos clics? Eso sí no lo podemos medir nosotros. ¿Sí? Esa quizás sería una de las desventajas. Y ahí entra la tercera manera de hacer un blog. ¿Sí? Que es que yo venda mi producto. ¿Ok? Es decir, un e-commerce disfrazado de blog. En otras palabras. Allí sí yo tengo el control de todo. ¿Ok? Ahí sí yo puedo tener el control. Es decir, si sale de tercera manera, yo creo mi blog, pero vendo mi producto. ¿Y cómo lo voy a vender? Puede ser directamente. Puede ser estrategias de dropshipping. No sé si ustedes conocen el dropshipping. Para los que no conocen el dropshipping, se lo voy a explicar así, rapidito. El dropshipping funciona de la siguiente manera. Aquí está, digámoslo así, por decir algo, Amazon. Aquí está mi sitio web, o sea, mi blog. Y digámoslo así, que aquí está el cliente. Aquí está el cliente. Aquí está mi blog. Y aquí está el cliente. ¿Ok? Este es mi cliente. Entonces, viene mi cliente y ve lo que yo vendo acá y me le gusta. Entonces vienen y me dice, ok, yo quiero esto. Y le compra a usted. O sea, la transacción se genera en mi blog. Vengo yo y le digo, mire, señor Amazon, yo tengo este cliente, por favor, le compra usted el producto, usted se lo va a dejar. Se viene a Amazon y se lo entrega directamente al cliente. ¿Okay? Eso se llama dropship. No estamos hablando de Amazon por decir una tienda. Pueden haber miles más, ¿verdad? Entonces, esta es una estrategia de dropshipping. Es decir, yo la cobro la transacción, sí, pero no tengo yo el producto, lo tiene otro. Y aquí en estado, de aquí puede suceder dos cosas. O el producto es netamente de Amazon o de la tienda que yo quiera, o puedo tener mi propio producto, pero se lo dejo a Amazon para que él se encargue de la logística, ¿verdad? De la distribución, de cobrarle al cliente, de depositarme a mi cuenta bancaria, de toda esa logística. O sea, tengo esas dos opciones. Es decir, yo se lo compro, el producto no es mío, pero se lo compro y después se lo van a dejar. O la otra opción, que el producto sí es mío, pero está almacenado y embodegado. Ahí en, por decir algo, en Amazon, y Amazon se encarga de toda la logística. Yo solo me encargo de vender. ¿Okay? Entonces también se puede hacer, esa sería otra manera de poder hacer un blog, que sería ya la transacción dentro de mi blog, y ahí sí yo tengo el control, porque la transacción se hace en mi página. ¿Ok? En mi página se hace la transacción. Aunque y todo eso es automático, o sea, todo esto es automatizado. No necesito de repente venir y, ok, después de esta transacción vamos a comprarla rapidito, lo podemos hacer automatizado.
O lo podemos hacer manual, ¿verdad? Como usted guste, ¿verdad? Todas las mañanas usted revisa y dice, ah, hubo esta transacción durante la noche y voy a hacer pues lo que tenga que hacer, ¿verdad? Para que el cliente reciba el producto. ¿Ok? Entonces, eso se llama dropshipping. Esa estrategia se llama dropshipping. Muy de moda, por cierto. Lo hacen bastante con productos de China. Productos de China con Alibaba.com. Entonces, hacen exactamente eso. Lo único que las entregas están dando. Pero bueno. Entonces, sería la tercera forma de poder hacerlo. ¿Si hay más preguntas? Carla, cuéntenos. Yo tengo la duda, digamos, ¿se puede hacer una mezcla entre comercio de afiliados y también yo como vendedor? ¿Se puede o tiene que ser una de las tres? ¿Cómo? ¿Como vendedor? O sea, vender en su sitio web. Yo quiero, digamos, tener mi blog y quiero tener afiliado, ¿verdad? Pero al mismo tiempo yo vendo también su productos. Claro. Ajá, que entonces, sí se puede. Sí se puede, por supuesto. ¿Se que puede sí tener los afiliados? Y también yo como ser como una afiliada del blog. Exacto. ¿Cómo se haría? Sí se puede, se puede. Ah, ok, gracias. Sí, o sea, usted puede, por ejemplo, esta de Wendy's Guy, tiene afiliados a un montón de tiendas en Nueva York. Ella perfectamente podría vender algo adicional en su blog. Okay. ¿Sí? Gracias. Ok. Entonces, la ventaja de tener un blog es que la publicidad que se puede llegar a gastar no es tanta, ¿eh? Quizás solo como para dar el empuje al inicio. Y después, una vez que Google lo agarra, empieza pues aquello a funcionar en una manera orgánica. Es decir, no necesito pagar, sino que poco a poco voy a ir a través de los blogs mejorando. Hay un detalle, que cuando se hacen esa cantidad de artículos, porque por lo menos para usted lanzar un blog, tiene que tener en mente que mínimo tiene que ser entre 150 y 200 posts, es decir, 200 artículos, mínimo. Esa es la cantidad que más o menos se aconseja. ¿Para qué? De todos esos 200, 250, van a haber 2, 3 o 4 que van a pegar. Y gracias a esos, usted va a subir en su página de autoridad. O sea, cuando lo mida Google, va a decir, ok, este tiene un bonito sitio y va a recomendar mucho esos 2, 3 artículos que la gente busca. No sé si hay más preguntas. Por el momento no, gracias. Por el momento no. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ver si vamos aquí la presentación. He estado emocionado. Ok, vamos a ver. Sigamos. Piensa cómo las personas buscan información en línea. Ok, esto es algo muy importante. Acordémonos que Google es marketing de intención. Es decir, cuando yo googleo algo es porque tengo la intención de algo, ¿sí? La intención de buscar algo, ya sea para información o la intención para comprar algo, ¿ok? Ahora bien, existe en Google algo que se le llama la long tail, la cola larga. Ya lo voy a explicar. La long tail. Vamos a borrar esto. Y es de la siguiente manera. Vamos. Ok. Y si nosotros graficáramos la long tail, más o menos sería así. Para allá, ¿verdad? Al infinito y más allá. Ok. Bueno. Resulta que Google, ¿cómo se los puedo explicar? Aquí está la cantidad de búsquedas. ¿Sí? La cantidad de búsquedas. Ya. Ok. Entonces, mientras más alta sea la cantidad de búsqueda, hay mayor cantidad de páginas que están compitiendo, ¿ok? Y hay dos tipos de información que uno puede buscar. Buscar información como tal de alguna cosa,
o comprar. Intención de compra. ¿Ok? Entonces, todo lo que es información, por lo general, está en esta parte de acá. Cuando es intención de compra, está aquí abajo. ¿Sí? Por ejemplo, palabras como, qué, cómo, por qué, cuándo, son palabras que a mí me indican que la gente quiere información, no comprar. ¿Ok? Y esas palabras son las que están acá. Pero ya cuando especifico algo, ya estoy hablando de intención de compra, entonces, aquí abajo. Entonces, ¿qué es lo que sucede con los blogs? Y aquí ahora vamos a ver en la presentación. Tenemos que tener palabras claves para que Google encuentre esas palabras claves con intención de compra. ¿Ok? Para que cuando Google lea mi documento y la otra persona lo googlee, dice, ok, tiene matcha, ¿verdad? O sea, hay un match ahí, ¿verdad? Lo que dice la palabra clave y lo que dice lo que anda buscando, ok, se lo presento. Por ejemplo, vámonos a Google. ¿Cómo viajar a Perú? Vamos a ver qué información nos tiene. Ok. Primero, miremos la cantidad de resultados. Son 198 millones de páginas. O 198 millones de información. Es bastante. Y aquí viene, vamos a ver. Consulado de Perú. Ok. Gobierno de Perú. Dice, organizo tu viaje. ¿Cómo organizar y cuánto cuesta viajar a Perú? ¿Qué? Exteriores del gobierno de Perú, ¿verdad? Requisitos para viajar a Perú. Dice, Perú Hub. Ok. A ver. Requisitos para viajar a Perú. Y me dice cuánto me los tickets. Y aquí ya me está dando. Le doy clic. Me va a lanzar alguna aerolínea, alguna cosa. ¿No? Tickets. Otra vez. Ok. Vale. Ahora bien, vengo yo. Voy a cambiar lo que voy a hacer. ¿Sí? Viaje a. Viaje económico a Perú desde San Salvador. Esta frase ya es con intención de compra. ¿Ok? Vamos a ver lo que me sale. Aquí está. ¿Qué es lo que me salió? Cheap flights. Bueno, barato. ¿Ok? Kayak. También tiene que ver barato. Kiwi. Etcétera. Y aquí me parece otros sitios. O lo mismo sitio para Expedia, pero aquí ya están directamente pues vendiendo. ¿Ok? Y eso va a depender de qué es lo que yo quiera lograr. Yo quiero, por ejemplo, un blog, por ejemplo, puedo combinar, en el caso de los blogs, yo puedo combinar. Yo puedo combinar perfectamente palabras con intención de información y palabras con intención de compra. Ah, otro detalle que no hemos visto. Quiero ver. Vamos. Fíjense acá. Al inicio fueron 198 millones. Y aquí son 14 millones. O sea, se reduce bastante. ¿Por qué? Porque me fui en la parte de abajo de la long tail. No estoy en la parte de arriba, sino en la parte de abajo. Donde hay menos competencia. ¿Ok? Ojo, que estos son tips que nadie da. Nadie da estos tips. Vamos a ver. Veamos entonces aquí en la presentación. Ok, entonces ya sabemos que hay dos tipos de información que la gente busca. Información como tal e información de compra, para generar compra. Cada vez que publicas contenido en tu blog, creas una nueva página en tu sitio web. Así es. Cuando estábamos viendo las páginas de autoridad, ahí aparecen la cantidad de links. ¿Por qué? Porque ustedes se fijan, a ver acá. Aquí está, miren. Es un link. Entonces, cada vez que yo creo
Cada vez que yo creo un nuevo, ¿cómo se llama? Un nuevo artículo, un nuevo post, tengo que crear un nuevo link. Entonces, por eso les decía, mayor cantidad de links, mayor cantidad de páginas de autoridad vamos a nosotros generar en Google. Y aquí hay un detalle, miren, bien interesante, que está pagando publicidad. Y publicidad en Facebook. Esta es una extensión de Chrome que mide si tienen, tienen publicidad en Facebook o no la tienen. Y aquí también, veamos lo que tiene. Sitio. Ajá. Okay. También tiene Google Analytics y tiene publicidad a través de Facebook. Por lo menos tiene instalado el Pixel. Veamos. Dice, anterior mencionó que hay tres tipos de blog. ¿Cuál sería el tercero? Ah, el tercero es cuando yo explicaba que yo puedo hacer la compra, que la gente compre en mi blog. O sea, lo del dropshipping. Lo que expliqué del dropshipping. Ese es el tercero. Es decir, el primero blog es el que aquel que no genera nada de efectivo, nada de dinero. Simplemente es mi hobby compartir información con la gente. El segundo es comercio afiliados. Como por ejemplo este que estamos viendo acá, el Wendy's Guide, que es comercio afiliados. Y el tercero es cuando yo puedo vender mis propios artículos en mi blog. Ya sea por medio de la metodología dropshipping o directamente yo. Okay, este sería el tercero. No sé si hay más preguntas. ¿Está quedando claro o no está quedando claro? Es bastante información, la verdad. Ya con esto que estamos hablando aquí, ya pueden emprender su negocio. Definitivamente. ¿Preguntas? Antes de continuar. Tengo una duda. Dígame. En el blog, como hay tres tipos de blog, mencionaba, en un mismo puedo combinar dos, ya sea los no comercial, o sea, que no vendo, y en el mismo meter lo que es el marketing, el comercio de afiliado. De hecho, los blogs se caracterizan porque tienen cabal lo que usted se ha dicho. Hay artículos que no están diseñados para vender, solo para que la gente tenga la información. Y también hay artículos que están diseñados para sí vender. ¿Ok? Entonces, de hecho, un blog tiene que tener esos dos tipos de artículos. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque la gente no es tonta. De repente usted entra y dice, ok, aquí solo me quieren vender, ¿verdad? Pero de repente entra un blog donde no le están vendiendo nada, la gente se queda como enganchada, ¿verdad? ¿Ok? Sí. Entonces se recomienda manejar los dos tipos de artículos. ¿Okay? ¿Por qué? Porque el contenido a mí me genera confianza. Y cuando yo de repente encuentro un buen contenido de un tema que a mí me interesa, ¿qué es lo que va a suceder? Voy a seguir leyendo. ¿Ok? Voy a seguir, porque hay blogs que combinan las dos cosas, el texto y el video. Voy a seguir viendo videos. ¿Sí? O sea, voy a seguir leyendo. Entonces, por eso es importante en el inbound marketing, el contenido es sumamente vital. Porque si usted solo empieza a hacer blogs para vender y como no le gusta mucho escribir, usted como que va directamente al grano y pierde aquel romanticismo que tiene un blog, ¿sí? Entonces simplemente la gente dice, ah, no, aquí solo información es cuenta, solo para vender y se acabó, ¿verdad? Y se sale. Pero si de repente tiene una información buenísima, usted desarrolló muy bien el tema, descargó muy bien y la gente se dio cuenta de eso y dijo, esto está muy bueno. Google también se da cuenta de eso, por cierto. Porque lee. Google lee imágenes y texto. Videos no puede leer, pero imágenes y texto sí lee. ¿Ok? Entonces eso es algo muy importante. Lee también los nombres de los archivos. Eso tiene que ver mucho con SEO, que lo vamos a ver mañana. ¿Ok? No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, sí, estaríamos ahí. Ok. ¿Otra pregunta? ¿Alguna otra pregunta, chicos? ¿Por ahí alguien levantó la mano, Norma? Sí, yo tengo una pregunta. Sí. De los blogs que menciona, son como parte de una página web. Y existe, bueno, hace un par de años yo creé un blog, porque a mí me gusta escribir poesía. Excelente. Y comencé a escribir como en el 2011.
Entonces, pero ya lo que quiero saber es si ya están desfasados, como por ejemplo Blogger, ya no es muy utilizado. Okay. Yo lo creé en esa época en esta página. ¿Cómo no? Blogger es bastante utilizado. Bastante utilizado. Hay una, bueno, de hecho, un blog es una página web, definitivamente. Pero la diferencia, o más bien dicho, la desventaja de utilizar Blogger es que Blogger lo limita a uno. Es decir, por ejemplo, si yo quiero poner Google AdSense, tengo que tener cierta cantidad de espacio, o sea, me dicen tiene que instalar un banner de esta medida, y Blogger, pues, no da esa función. Otra cosa es que Blogger no lo limita mucho. Por ejemplo, yo quiero poner alguna cosa de Amazon, ¿cómo lo voy a insertar? Si yo quiero insertar un código, no me permite insertarlo. Son ciertas cositas, ¿verdad? O sea, se puede iniciar en Blogger, ¿sí? Lo único que después la migración le va a costar un poco, ¿verdad? Pero podría ser una buena opción Blogger. Hay muchos bloggers, muchos blogs que empiezan en Blogger y después migran, ¿verdad? A plataformas como la que acabamos de ver. Aparte que, ya me acordé que tengo que pasar lista otra vez. No sé si quedó contestada la pregunta. Sí, muchas gracias. Excelente. Vale, vamos a ver. Me dijeron de que por favor todos enciendan la cámara, si puedo decir. Por aquí me dice alguien, veamos, dice Maideli, desde el principio se crea la página con un fin. Claro, por supuesto, desde el principio se crea la página con un fin. Venta, comercio afiliado o informativa. No, obviamente usted tiene un objetivo por el cual va a crear la página. ¿Sí? Si usted va a querer vender algo, pues se crea para eso. ¿Ok? La diferencia está en qué tipo de estrategia va a utilizar. Ahí cambia la cosa. Pero tiene no, que yo me refería a la creación. Digamos, por ejemplo, una página de Facebook es diferente a una fanpage. Entonces, yo me refería a la construcción, no al contenido. Ok. Bueno, depende. Por ejemplo, un e-commerce es definitivamente bien distinto a todos los demás, ¿verdad? Una página web, por ejemplo, de una empresa, como página informativa, es bien diferente a un blog, ¿verdad? Un blog contiene un montón de links, en cambio una página web, solo, a veces solo es una landing, ¿verdad? Hacia abajo, y murió todo, ¿verdad? Entonces sí cambia, digamos, el formato. Eso va a depender de lo que usted quiera hacer. Gracias. Excelente. Vaya, vamos a ver acá. Por favor, todos enciendan la cámara. Me pidieron así, por favor, que les pidiera eso. Enciendan la cámara. Por lo menos solo para pasar lista. Después vuelven a apagar si quieren. Alexis, Valencia. Alexis. Eso no puedo. Sí, ok. Excelente. Ana Silvia Enríquez. Presente. Bien. Andrea del Carmen Sandoval. Presente. Perfecto. Carlos Alberto Díaz. Carlos Alberto. Carlos Alberto. Ah, cómo no, aquí está. Carlos Alberto Díaz, que tiene problemas de conexión. Bueno, ahí está. Cecil, Celia, Aparicio. Presente. Ok. Celina Liseta Riaza. Presente. Claudia Carolina López. Presente. Edwin Omar López. Edwin. Edwin Omar. Por aquí estoy. Ah, no lograba encender el micrófono. Buenas noches. Buenas noches, no se preocupe. Eric Roberto González. Eric. ¿Está o no está don Eric? No está. Bueno. Ok, veamos. Erika Cepeda. Presente. Ok. Henry Vladimir Serna. Presente. Perfecto. Jacqueline Roxana Jovel. Presente, presente. Perfecto. Y Jocelyn Solano. Jocelyn. ¿Dónde está Jocelyn?
prometido, yo sé. Muy bien. José Ángel López. Presente. Ok. José Valmore Montenegro. Presente. Muy bien. Juan Carlos Rodríguez. Hola, aquí estoy, presente. Perfecto. Carla María Funes. Fuentes, perdón. Presente. Ok. Manuel Ramón Guzmán. Ok. Marcela Guadalupe Serrano. Presente. Bien. María Elizabeth Morán. María Elizabeth. Presente. Ah, ok. Miguel Johnny Cepeda. Presente. Excelente, muy bien. Natalie Gabriela Rodríguez. Natalie Gabriela. Natalie. ¿Cómo no? Tiene problema de conexión. Bueno. Norma Yesenia Echegoyen. Presente. Okay. Beatriz, Raquel Beatriz Menéndez. Hola, buenas noches, presente. Buenas noches. Rodrigo Antonio Castillo. Presente. Okay. Rosa Maiteli Andino. Presente. Sonia Margarita Ábalos. Presente. Bien, Tatania Saray Romero. Presente. Y Vanessa Beatriz Gómez. Presente. Excelente, chicos. Muy bien. Buenas noches, disculpe, no me servía el audio. Mi nombre es Natalie Rodríguez. Sí, Natalie Rodríguez. Y ya lo contamos, no hay problema. Ok. Solo pido no sé qué me hice. Vamos a ver, ¿alguna otra pregunta? Pregunten ahora. Momento de preguntar. Me pregunta. Ok. Continuamos. Yo tengo una. ¿Cómo podríamos hacer nosotros para asegurarnos que no vamos a tener como afiliado a alguien que esté ilegal o que nos podamos meter en problemas en un momento determinado? ¿Cómo así? No le entendí esa parte. Por ejemplo, estoy afiliado con alguien, pero esta empresa está haciendo tal vez operaciones indebidas o lavado de dinero, ¿verdad? Uno no sabe. ¿Cómo podemos hacer para resguardar nuestras espaldas y no caer en algo ilegal por no haber investigado? No sé, alguna técnica o alguna herramienta que nos pueda usted sugerir para poder prevenir ese tipo de acciones que se pueden dar realmente, licenciado. Entonces, no sé si usted conoce alguna forma de poder nosotros estar como seguros, ¿verdad? De que con quien estamos trabajando, pues, de alguna forma está legalmente y tiene todo bajo norma y todo bajo regla. Ok, bueno, una forma de averiguarlo como tal no hay, pero sí usted se puede auxiliar, como por ejemplo, si son tiendas reconocidas, que hay un montón, ¿verdad? Ahí por ahí puede empezar, ¿verdad? Amazon, Walmart, Target, en Estados Unidos, Home Depot, etcétera, ¿verdad? Son un montón de tiendas que son reconocidas. Si no son tan reconocidas, usted se puede auxiliar de los comentarios que están en redes sociales, que es lo que sucede ahí, ¿verdad? Puede analizar el sitio web y puede analizar las redes sociales. Así como nosotros, bueno, de hecho, me gustaría pues analizar algún sitio web y alguna red social en lo que va en este curso para que veamos todos esos detalles, ¿verdad? ¿Cómo están? ¿Qué es lo que necesita mejorar? ¿Cómo están compuestas? Posiblemente el día de mañana, cuando veamos el SEO, veamos lo que son. Simplemente nos metamos a ver un sitio, ¿verdad? Y analizar diferentes tipos de sitios. Así que, pero una forma como tal no existe. No sabemos, ¿verdad? Si, no que de ese tipo de cosas es lo que yo le podría aconsejar. Métase con tiendas que ya son reconocidas. Eso sería lo primero. Lo segundo es que se mete con... perdón, no se mete, sino que analiza el sitio web y analiza lo que son las redes sociales, cuándo fueron creadas, ¿sí? Qué es lo que tipo de comentarios que hay,
cuánta gente tiene sus redes sociales, ahí se puede usted guiar. Usted dice, eso está raro, ¿verdad? Bien feo, casi no tiene publicaciones, mejor no, mejor next, ¿verdad? No haya otra. ¿Okay? Eso le podría ayudar como un parámetro para no llegar de repente al punto que me está comentando. Sí, gracias, Lee, gracias. Excelente. ¿Ah, otra pregunta? Una pregunta, licenciado. ¿Cómo se hacen esos enlaces con ese tipo de comercio? ¿Por dónde se hace la negociación y todo? Ok, y ellos ya tienen los enlaces. Si quieren, vamos a ver. Vamos a ver, este curso está saliendo bastante práctico, ¿ya? De eso se trata, ¿verdad? Que podamos hacer las cosas. Vámonos a Amazon. Pongo Amazon porque es el más famoso de todo. Mire qué interesante. Tiene 6 mil millones de páginas Amazon. Interesante. Vaya, veamos. Aquí está. Programa de afiliados. ¿Qué presta? Programa de afiliados. Voy acá. De hecho, Amazon tiene... Amazon tiene diferentes programas donde uno puede ganar dinero. Entonces, vende productos en Amazon, vende Amazon Business, todos estos programas se pueden uno utilizar. Y el que nos interesa, pues, es este ahorita, los programas de afiliados. Aquí le dice, ¿verdad? El programa de afiliados de marketing, lo vamos a traducir al español, para que lo podamos entender. Aquí dice, bienvenido a los programas de marketing de afiliados más grandes del mundo. Y comienza a explicar, ¿verdad? Inscribirse, recomendar y ganar. ¿Verdad? Preguntas frecuentes, aquí está cómo funciona el programa de asociados, cómo gano en este programa, cómo califico este programa, cómo me registro este programa, y registrar ese programa aquí, ¿ves? ¿Ok? Entonces, las páginas web por lo general tienen eso. Veamos algún otro que tenga. La barra de Zoom a veces me ayuda mucho. Red Target, que es una tienda en Estados Unidos. Pues tiene programas de afiliados. Por lo general los sitios web ahí tienen. Ahí aparece. Ah, ¿sabe quién otro tiene? Booking. Ese sí es el que tiene, booking.com. Empezó a llover, ¿verdad? Programa de video de book. Aquí está, una integrada, ¿eh? Más de 1 millón de personas. Me ha pedido contraseña, paso 1, datos personales, paso 2, datos de la empresa, y paso 3, confirmar. ¿Qué es el programa de afiliados de Booking? Aquí le están diciendo, este video le pone, es de gran potencial de beneficios, más de 2 millones de alojamientos, 1 millón de noches de reserva cada día, etc. Casi todo el mundo está en Booking, ¿verdad? Miren qué interesante, ¿verdad? Booking forma parte de Booking Holdings, líder mundial de viajes online y servicios relacionados, como Booking.com, este kayak, yo no sabía que era de Booking. Tienen hasta renta cárcel. Entonces, y por todo eso, pues le van a pagar. ¿Se les olvida la plataforma? ¿Okay? Permítanme un momentito, chicos, ya regreso. Quiero resolver aquí ahora un asunto. Ya regreso, permítanme.
Bueno, chicos, continuamos, ¿verdad? ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? ¿No hay? Sí, yo tengo una. Fíjese que me di cuenta que en Amazon tenía como unos parámetros, ¿verdad? Para poder aceptar el blog. Entonces, ¿qué parámetros son? O por lo menos, ¿cuál es el estándar? Uy, ahí sí. Como van cambiando, ¿verdad? Van cambiando. Bueno, algunos parámetros de lo que tienen es que, por lo general, tiene que usted reunir cierta cantidad para que le puedan depositar. Esa es una. Eso varía de empresa en empresa. Y a veces cambian las políticas. A veces lo reducen, a veces lo aumentan, a veces lo dejan y no lo cambian. Eso sería uno. Lo otro es que solo le van a depositar, por ejemplo, por decir algo, en PayPal o algún otro que ellos manejen, ¿verdad? Creo que Amazon, si no me equivoco, ellos sí pueden hacer giro bancario, lo único que sí cobran una comisión. Si no me equivoco, no me falla la memoria. Pero sí, básicamente esos son algunos de los parámetros que puede utilizar en el caso de Amazon, ¿verdad? Cada empresa tiene diferentes parámetros. Cada empresa tiene diferentes parámetros. Sí, si el blog está comenzando, es nuevo y no tiene como mucho tráfico, no aplicaría para ellos. ¿Cómo no? Sí puede aplicar. Lo único que para que le desembolsen va a tardar un poquito más, porque tiene que llegar hasta cierta cantidad para que le desembolsen. Eso varía, ¿verdad? Varía de empresa en empresa. De Amazon, si no recuerdo cuánto es ahorita, no me acuerdo, pero sí hay una cantidad, ¿verdad? Entonces la idea, el objetivo es llegar a superar eso. Ese es el objetivo, llegar a superar eso. Hay gente que gana mucha plata a través de comercio afiliados. Obviamente no es de la noche a la mañana, porque se trabaja mucho con SEO, es decir, con tráfico orgánico. Se trabaja bastante con tráfico orgánico. Sí. Entonces, va a ir despacio, no va a ir de la noche a la mañana. ¿Ok? Vaya, vamos a ver. Vamos. Ok, bueno, ya lo vimos, ¿verdad? Que podemos convertir nuestros visitantes en leads a través del contenido. Crea una estrategia para promocionar ofertas relacionadas, ¿verdad? Lo que hemos estado hablando, lo que hemos estado viendo en los diferentes blogs que hemos visitado, que de repente le dimos clic a una cosa y ¡fum! Salió pues, alguna booking.com, o salió de la otra cosa de la bicicleta, o no me acuerdo cuál fue lo que... Ah, los boletos para entrar a ver la, ¿qué? Trato de la libertad, creo que era. ¿Ok? Uy. Tu blog puede ayudarte a sobresalir como un experto en industria. Claro que sí. ¿Por qué razón? Por la información que se maneja. Te da información de calidad, créame que eso lo van a catapultar. O sea, va a empezar despacito, poco a poco, pero si usted de verdad genera un buen contenido, usted va a ser un referente. Es decir, la gente se va a referir a usted o a su blog. Eso es algo que sucede. ¿Ok? ¿Cómo crear el artículo perfecto para tu blog? Bueno, buenas prácticas para publicar un blog. Número uno, elegir un tema y un título. Eso es lo principal. Un tema y un título. ¿De qué va a ser mi blog? ¿Ok? ¿De qué va a ser mi blog? Va a ser un título. ¿Okay? Escribe contenido educativo que responda preguntas o resuelva problemas. Esto es algo muy importante. No solo escribir por escribir, sino que resuelva algo. ¿Sí? Que resuelva algo. Eso tenemos que tenerlo en cuenta. ¿Y de qué va a ser mi blog? Tiene que resolver algo. ¿Sí? Otro, no escribe sobre, escribe sobre tu industria, no sobre tu empresa. Es un tip. Escriba sobre el sector en que usted está, no en sí sobre usted ni su empresa. Crea una lista de posibles temas, es decir, cuáles son las preguntas que más se repiten, con qué necesitan ayuda a tus clientes, qué te gustaría que tus clientes sepan sobre tu industria, de qué hablan los blogueros en la industria, en las redes sociales y la competencia. Esto es muy importante, saber cuáles son mis competencias, ¿verdad?
súper, súper importante, saber cuál es mi competencia. Elige un tema. Pues en general, el calzado para correr. Puede ser tema. Centrado en el mejor calzado para correr maratones. O la historia del calzado para correr. ¿Sí? Aquí ya puedo generar varios temas. ¿Ok? Aquí ya puedo generar varios temas. Vaya, vamos a hacer un pequeño ejercicio y vamos a tomarnos unos 10, 15 minutos en pensar de qué sería mi blog y cuáles serían los primeros 5 a 10 temas que yo publicaría. ¿Ok? Vamos a hacer este ejercicio ahorita. Vamos a tomar unos minutos para pensar en eso. ¿Cuál sería, pues, de qué tema hablaría mi blog? ¿De qué sería mi blog? Y los primeros 5 artículos, de 5 a 10 artículos, que estaría yo generando en mi blog. ¿Ok? Nos vamos a tomar unos 5 o 10 minutos y pensemos en eso. Acordémonos, ya tenemos nuestro buyer persona. Vamos encadenando todo, ¿eh? Tenemos nuestro buyer persona. Ya sabemos quién es. Entonces, vamos a generar un blog para mi buyer persona. O si usted quiere, pues, solo por hacer el ejercicio y dice, ok, mi buyer persona, mejor no, voy a hacer otra cosa nueva, pues también lo puede hacer. ¿Ok? Así que, 5 o 10 minutos y regresamos.
No se lo escucha. Perdón, perdón. Gracias. Vamos a ver, ¿quién quiere empezar, chicos? A ver, ¿qué? Miguel, dele. Buenas noches. Bueno, como yo lo entendí, mi buyer persona es dirigida más a las personas que arreglan autos, compradoras de carrocería, de autos. Entonces, el tema que yo escogí sería como auto nuevo, como okay. Tema. Y digamos como las primeras publicaciones, una de ellas sería mejores marcas para tu auto. Otra sería calidad de piezas exportadas. ¿Cuál es la duración de tu producto? Cuidados generales para tener tu auto en mejor estado. Conoce dónde son hechas las piezas de tu auto. Top 10 de los autos más vendidos. Ventajas y desventajas de productos chinos. Y artículos que mejoran la estética de tu auto. Ok. Eso sería. Perfecto, un aplauso. Vamos a ver, Tatiana. Hola, mi buyer persona, yo lo hice diferente, lo hice para creadores de contenido digital. Ok. Entonces, el blog más que todo trataría como consejos para poder crear contenido. El primero era cómo crear contenido cuando no se esté inspirado. El segundo, 5 cosas que debes recordar al empezar tus redes sociales. 3, las mejores herramientas para diseñadores de contenido. 4, cómo sí, cómo no humanizar tu marca. 5, guía para usar los formatos en redes sociales. 6, crea una comunidad desde cero. 7 sería cómo crear contenido que atraiga clientes. El número 8, fórmulas para escribir títulos magnéticos. De ahí 9, cómo adaptar las tendencias a tu nicho. Y el número 10, tus 3 mejores aliados para diseñar. Excelente, muy bonito, muy bonito. Bueno, los dos han estado muy bien, Miguel y Tatiana, un aplauso. Ya Tatiana nos va a dar un seminario sobre contenido. Que va a ser mi blog también. Sobre su blog, sí, está bien, está bien. Vamos a ver, ¿quién más? Por ahí levantó alguien la mano, no sé quién es. Carla. Sí, vaya. Mi buyer persona va dirigido a compradores de velas, porque es lo que yo vendo, ¿verdad? Ok. Entonces, mi blog, los temas que yo pensé es manejo para aromaterapia, más que todo para consultorios que manejan psicólogos, que es para calmar la ansiedad. Entonces, el primer tema que yo abordaría sería la ansiedad y la aromaterapia. Muy bien. El segundo tema sería velas artesanales ocasionan daño a la salud. El tercero sería el significado de los colores y aromas de las velas. El cuarto sería ¿por qué tener una vela en tu hogar? Y el quinto es ¿por qué regalar una vela? Y también pensando como con qué afiliados, pues yo pensé tener ahí como afiliados algunas clínicas psicológicas, también páginas donde vendan cosas para los que practican meditación, o si hay algunos santuarios de meditación, también los que practican yoga, utilizan las velas para cuando están haciendo sus meditaciones también. Y también tengo como un nicho que son mujeres que a veces compran, no para quemarlas, sino que como son decorativas, entonces para tenerlas ahí de adorno. Ok. Eso sería. Excelente. Bueno, un aplauso. Muy bien. Yo creo que de este seminario, de esta capacitación, van a salir un montón de blogs. Ya me di cuenta. Van a hacer mucha plata. Felicidades.
Vamos a ver, ¿quién más? ¿Uno más? No sean tímidos. A ver, el último, vaya. Y luego seguimos. Hola, buenas noches. Buenas noches, Edwin. Bueno, yo tengo uno. Y mi blog sería dirigido al público contemporáneo y futuro. Ajá, ajá. Quizás, bueno, hablaría sobre el sueño. No es que tenga sueño. ¿Cómo que? Ya no va a dar sueños a todos, ya son casi las 10 de la noche. Sí, sí. No, y iría más o menos así. Ajá. Que no te dé sueño tener sueños. Okay. Va relacionado. O sea, que sería básicamente un blog motivacional o una cosa así. No. Sí y no. Okay. Porque hablaría sobre el sueño, la calidad del sueño, la energía del dormir bien. Okay. ¿Cómo piensas cuando no duermes bien? ¿Sí? Las energías del sueño, lo que proporciona tener un buen sueño. Sí, claro. Los tipos de sueño que existen. Interesante. Las etapas del sueño. Sí, sí. ¿Cómo piensas cuando duermes bien o sueñas bien? Hablaría sobre el mundo onírico, que creo que el punto de enfoque. Okay. La creatividad del ser interior al dormir bien. Bueno, y allí pues muchos más que se pueden desplazar. Excelente, excelente. Es que todo el mundo despierto. Ya los últimos 5 minutos. Mire, muy bonito el tema, muy bonito el tema. La verdad, muy interesante. Ahí ya puede vender camas, colchones. ¿Qué más podría vender? Almohadas. Digo yo, no sé si entra dentro del blog, ¿verdad? Excelente, pero está muy interesante, lo felicito, un aplauso. Excelente. Bueno, vamos a ver, sigamos ya los últimos minutos. Si no, pues tendremos el día de mañana, ¿verdad? No hay problema. El tema. Una vez elijas el tema, investiga las palabras clave. Esto es algo muy importante. Acordémonos de que Google trabaja con palabras claves. Ya vimos dos tipos de palabras claves, ¿verdad? Las de información y las que generan ventas, ¿sí? Optimiza las publicaciones de tu blog, no significa incorporar tantas palabras claves como puedas, no, sino que ciertas palabras puntuales, ¿sí? Aquellos que sí nos van a ayudar. A mi objetivo, porque si mi objetivo es posicionar de repente un artículo, de repente mi objetivo es posicionar o vender, pues dependiendo. Esa es la palabra clave que voy a utilizar. Dice acá, el exceso de palabras claves no ofrece una buena experiencia para el lector. ¿Por qué razón? Porque se nota que estamos tratando como de enfocar en lo mismo. Bueno, entonces, tengamos mucho cuidado en eso. Usa una palabra clave por cada publicación. Es muy importante que vaya en el tema, que vaya durante la redacción, ¿verdad? Del blog. Las palabras claves más largas, basadas en preguntas, centran tu publicación en objetivos específicos de tu audiencia. Es decir, lo que mi audiencia quiere encontrar, en otras palabras, lo que quiero solucionar. No intentes solucionar todos los problemas de una sola vez. Claro que no, para eso sirven los diferentes tipos de temas. Por aquí, Edwin estaba hablando del sueño. Y bien, fue bien bonito cómo lo desglosó, ¿sí? Los diferentes tipos de sueño, de repente cómo tener, y así fue desglosando una cosa que pudiéramos decir en un solo artículo se va, pero no, creó 5 o 6 temas del mismo tema central, ¿verdad? Si haces sesiones de lluvia de ideas, podrás elaborar lista de temas para crear artículos. Es decir, si te juntas con un par de personas, puedes empezar a generar lluvia de ideas para qué artículo sería más factible poder publicar.
Tu oferta es el corazón y tus publicaciones son las arterias. Es decir, lo que estamos ofreciendo es el corazón del blog y lo que vamos a publicar son las arterias, es decir, por donde pasa la sangre. Para elegir un título, piensa en cómo procesas la información en línea. Antes de leer un artículo, lees el título. ¿Ok? Antes de leer el artículo, nosotros leemos el título. Si el título nos interesa, leemos el artículo. Si el título no nos interesa, pues no lo leemos. Por ahí estaba hablando pues una compañera de cómo tener títulos magnéticos, ¿verdad? Comienza con un título provisional, ¿verdad? Por ejemplo, de repente el tema puede ser redes sociales y el título provisional es las mejores redes sociales para publicar videos en directo. ¿Sí? Podemos mejorar ese título definitivamente. ¿Sí? Lo podemos mejorar. Pero siempre hay que ponerlo como un borrador. Incluye palabras clave específicas en el título. Es cómo hacer una página web en HTML. Aunque ahora ya casi nadie ocupa HTML para hacer sitio web. Solo para editar ciertas cosas, sí. Pero para crearnos casi no. Deja bien en claro el valor de la publicación. Acordémonos que hay una diferencia entre precio y valor. Costo y valor. Son dos cosas distintas. ¿Qué tanto vale? ¿Qué tanto pesa? ¿Qué tanto valor aporta mi publicación? Y no estamos hablando de, en este caso no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de qué tanto vale mi publicación para mi prospecto. Es decir, es muy valiosa. ¿Por qué? Por la información que lleva. ¿Ok? El título especifica que leerás sobre cómo crear una infografía. Por ejemplo, aquí, cómo hacer una infografía desde cero. 5 pasos claves. Aquí me está diciendo que van a ser 5 pasos de cómo crear una infografía. Y es bien específico. Ok, principios para elegir el título perfecto. Número 1, el título ideal no supera los 60 caracteres. Es decir, no tiene que ser demasiado largo. Los títulos más compartidos en Twitter tienen entre 8 y 12 palabras. Los que más me gustan reciben en Facebook tienen entre 12 y 14 palabras. Es decir, no tiene que ser tan largo. ¿Ok? No tiene que ser tan largo. Vamos a ver. HubSpot descubrió el desempeño de los artículos que terminan con una aclaración entre corchetes es un 38% mejor. Es decir, si nosotros ponemos entre corchetes alguna palabra clave, alguna aclaración, es más efectivo, en otras palabras, que si lo dejamos hasta más. Haz pruebas para ver cómo se le da tu título en una página de búsqueda. Es decir, antes de hacer esto, hay que indexar. Eso es un detalle muy interesante, porque no solamente vamos a crear el sitio, vamos a crear el blog, hay que indexarlo en Google. ¿Sí? Hay que indexarlo. Eso tiene que ver con el tema de mañana, que es el SEO. Bueno, vamos a dejar hasta acá y vamos a terminar pues el día de mañana estos dos temas. ¿Alguna última pregunta antes de cerrar? Yo tenía una pregunta con respecto a la relación que tiene el blog con la marca que uno quiere promover. Perdón que sea un poco mal de la garganta. No se preocupe. Entonces, yo trabajo en una editorial, soy asesora pedagógica y me dedico también a la venta. Sí. Entonces, yo estoy con ese proyecto de crear un blog de contenido educativo. Okay. Pero mi pregunta específica es si en el blog yo tengo que mencionar la marca del editorial como tal o solo hablar más que todo de todo el área educativa, de lo que tiene que ver con innovación, con lo que estamos trabajando en los libros, pero de otra forma, diferente, ¿verdad? Entonces, si es necesario como mencionar la marca para potenciarla más, o utilizar esto de los afiliados, de colocar un anuncio del editorial para promover todavía más la marca dentro del blog. No sé si es prudente o no mencionarlo. Claro que sí, si su objetivo es posicionar la marca, claro que la tiene que mencionar. Eso sí o sí, ¿verdad? Claro que no lo va a poner en cada párrafo, pero sí puede hacer alusión perfectamente de la marca. De todos modos, el sitio web, el blog es de la marca. Entonces, ¿qué mejor lugar que publicitarlo que ahí, ¿verdad? Claro que sí lo puede hacer. No hay ningún problema, es mejor que lo haga. Sí, porque ahí, aunque no sea la autora, aunque sea mi marca personal también la que
se está posicionando dentro del blog. Ah, ok. Entonces, usted, ahí hay que definir qué es lo que quiere posicionar, su marca personal o la marca de la empresa o las dos cosas. Hola. Ahí tiene que definir, ¿verdad? Porque si su objetivo es posicionar su marca personal, entonces va a quizás mencionar un poquito menos la empresa y se va a mencionar un poquito más usted, ¿verdad? Si quiere posicionar las dos cosas, pues 50 y 50. Ahí depende de lo que usted quiera hacer. No, okay. Gracias. Ok, bien. Excelente. Bueno, chicos, llegamos al final. Vamos al día de mañana. Estuvo bien interesante la clase.